Magnate Rainer Schaller. Él y su familia desaparecen junto al avión en que viajaban. Rainer Schaller, propietario de Gold's Gym, entre otras marcas, está desaparecido junto con su familia después de que su avión desapareciera durante la noche. Y las autoridades casi confirman que están muertos. Un avión privado que transportaba a Schaller, su pareja Christian Sikorsky, sus hijos y un entrenador físico informado figuran como los 5 pasajeros que han desaparecido desde que su avión desapareció frente a Costa Rica mientras viajaba desde México el viernes. Los informes dicen que el avión perdió toda comunicación con una torre de control mientras volaba cerca de Barra del Parismina en el Mar Caribe, y ahora, la Guardia Costera de Costa Rica dice que han encontrado varias piezas de lo que creen que son los restos, incluidos al menos 2 cuerpos. Las identidades de los 2 cadáveres aún no se han anunciado oficialmente, pero algunos informes dicen que las autoridades costarricenses declaran a Schaller entre las 6 personas, incluido el piloto, que se presumen muertas en este momento. Todavía se está realizando una búsqueda para encontrar a los demás, aunque algunas pertenencias personales, como el equipaje, se han recuperado en mar abierto. Schaller es el fundador y director ejecutivo de RSG Group, que dirige y opera una serie de cadenas de gimnasios en todo el mundo, incluidos McFit, John Reedy, por supuesto, Gold's Gym, que adquirió hace un par de años después de que se declarara en bancarrota en la pandemia. Si bien todos son nombres notables en el mundo del fitness, Gold's en particular es increíblemente popular aquí en los Estados Unidos, con algunos clientes famosos que utilizan sus servicios a lo largo de los años, como Arnold Schwarzenegger, Clint Eastwood, Muhammad Ali, Hilary Swank, etc. En una búsqueda intensa que se ha extendido por más de 4 horas en el Mar Caribe, en la costa limonense, guardacostas costarricenses con la colaboración de rescatistas del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja tratan de recuperar los cuerpos del multimillonario alemán Rainer Schaller, su novia Christian Sikorsky, sus hijos Aaron y Finja, su amigo Markus Kurek y el piloto suizo, de apellido Lips. La aeronave turboprop que operaba un vuelo privado desde México con destino al aeropuerto de Limón desapareció del radar de la torre de control del aeropuerto Juan Santa María, Alajuela, a las 6:26 de la tarde, de este viernes 21 de octubre del 2022. Esto ocurrió justo cuando se encontraba a 2.000 pies de altura. En este piaggio 180 viajaban las víctimas. Para ver este y muchos más videos, síganos en nuestras redes sociales como @todalatv y en YouTube como Toda la TV. Y aprovecho para decirte que, atención, esto que tengo aquí es una cámara 4K nueva en su caja. Esta cámara la estoy regalando entre todos los suscriptores de Toda la TV. Si usted quiere ganársela, suscríbase al canal de Toda la TV. Toda la TV es este que están viendo en pantalla. Suscríbete ahí, busca Toda la TV, el de ese logo, y automáticamente estás participando para que te gane esta cámara nueva 4K, que te va a funcionar bastante bien para la gente que quiere en su casa a guardar momentos inolvidables, pasarlo súper bien, jugar con sus hijos, también para que hagan contenido para YouTube, redes sociales y podcast. Esta cámara totalmente nueva, no la he usado y está en su caja y todo. Se la voy a regalar entre todos los suscriptores de Toda la TV. Así es que mira ese logo que está en pantalla, búscalo en YouTube y suscríbete. Hay 2 canales, uno que es Short y uno que es Toda la TV normal. Es el logo que aparece en pantalla, ubícalo, suscríbete y va a estar participando para que te gane esta super cámara que te va a encantar, totalmente nueva, un regalo de Toda la TV y de Alta Gama en Rata. Así que tienen que estar pendientes y obviamente suscríbete a este canal. ¡Dracari!